Señora Primera Dama de la Nación, señor Ministro de Salud, señores Viceministros de Salud, señor Presidente del CONADIS, señor Director General de Redes Integradas de Salud Lima Norte, señor Director General del Hospital Cayetano Heredia, queridos doctores, enfermeros, médicos, queridos hermanos, para mí es grato reconocer algunas caras que nos encontramos juntamente con el sector salud también en muchos años en las luchas. Y es para mí totalmente satisfactorio estar con ustedes. Quiero expresar mi profunda satisfacción por estar presente en una ceremonia de enorme trascendencia en la que dos instituciones importantes, el Hospital Cayetano Heredia, el cual también el día de hoy es una fecha muy importante, y un abrazo enorme en nombre del gobierno por el día de su aniversario, 54 años frente al pueblo, frente al país. Este Hospital Cayetano Heredia y el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad sellan el día de hoy una alianza que beneficia a un sector vulnerable de la población que por mucho tiempo había sido olvidado. Me refiero a las personas con habilidades diferentes. En mi gobierno estamos trabajando para que los sectores público, privado y la sociedad en su conjunto brinden un trato humano, como lo hacen ustedes y lo hacen siempre. Ese trato equitativo a todas las personas sin discriminación alguna. Señor Ministro, hay que solucionar urgente los reclamos y las demandas que tiene Cayetano Heredia y su personal. Y su personal que el día de hoy están junto con nosotros. Si queremos construir un país más justo y equitativo, tenemos que garantizar el acceso a la salud. Muchos años olvidados, los médicos, el sector salud abandonados por todo el tiempo. Hoy es el tiempo que tenemos que recuperar el país, porque el Perú necesita no solamente obligar al maestro, obligar al médico, sino que hay que trabajar con ellos y atender sus demandas urgentes. Dar al país, hacer que el país sea más justo y equitativo y tener un acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo digno, así como también a nuestros hermanos transportistas, a favor también de las personas con discapacidad. Precisamente la firma de este convenio que acabamos de presenciar significa un paso hacia adelante en favor de este sector de la población que será a partir de hoy más valorado, respetado, así como debemos cerrar también las brechas de exclusión, sin discriminación a las personas con habilidades diferentes. A partir de hoy, Cayetano Heredia se convierte formalmente en el primer hospital inclusivo, pues ofrece una atención integral y facilidades de acceso a las personas con habilidades diferentes. En ese marco, se desarrollarán programas, servicios y actividades en todo lo relacionado con la atención integral de la salud. Espero que este ejemplo sea replicado, no solo por otros hospitales, sino también por las demás instituciones y entidades a nivel nacional, porque el trabajo a favor de las personas más vulnerables nos corresponde a todos. Necesitamos, asimismo, sensibilizar a la población y luchar contra los prejuicios que aún no se pueden arrancar en esta sociedad. Muchas veces la exclusión que experimentan las personas con discapacidad no es necesariamente consecuencia de su situación o su estado de salud, sino de las prácticas y los malos tratos que han recibido a diario hace mucho tiempo. Y eso tenemos que revertirlo. Tenemos que trabajar juntos y tenemos que también, en este sentido, hacer una verdadera toma de conciencia, porque sólo así podemos cumplir esta gran tarea en el marco de este convenio que acabamos de suscribirla, y que eso tenemos que no solamente plantearla para que a través de nuestro Ministerio de Salud baje también a los lugares más recónditos del país, como lo hacen nuestro personal médico, como lo hacen las personas que sí amamos a esta patria de verdad. Reitero al ministro que se siente con Cayetano Heredia, atienda la demanda de su personal, como estamos dispuestos para atender a las personas más vulnerables del país.
Feliz día, feliz aniversario, Cayetano Heredia. Un abrazo. Muchas gracias.